Muy buen día. A continuación, un resumen de noticias desde la sala de redacción de El Reportero Honduras. Le saluda el periodista Alex Espinal. La Secretaría de Energía, a través de la Dirección de Comercialización e Hidrocarburos y Biocombustibles, dio a conocer este sábado la nueva estructura de precios de los combustibles, en la que se aplica una leve rebaja a todos los derivados del petróleo. La nueva estructura entrará en vigor a partir del lunes 9 de marzo a las 6 de la mañana. En otras noticias, pruebas de laboratorio con resultado negativo para COVID-19 en los 4 hondureños retornados de México. En un comunicado emitido por el gobierno de Honduras el domingo, se informa que los casos que permanecieron en observación en San Pedro Sula, los análisis dieron resultado negativo, mientras otro caso en el Hospital Escuela, que fue trasladado al Hospital Cardiopulmonar del Tórax, igualmente resultó negativo. Hasta la fecha, Honduras está libre de coronavirus, de acuerdo a la versión ofrecida por las autoridades sanitarias hondureñas. Y la desaceleración de la economía mundial, conflictos geopolíticos internacionales, condiciones climatológicas adversas y la expansión mundial de enfermedades virales podrían frenar el crecimiento económico, estimó la encuesta de expectativas de analistas macroeconómicos correspondiente a febrero aplicada por el Banco Central de Honduras. El Banco Central mantiene la expectativa de crecimiento de 3.0 a 3.4% en el Producto Interno Bruto para este año, mediante un dinamismo en el consumo, en montos de inversiones y la exportación de bienes y mercancías, mientras las proyecciones para el 2021 serán emitidas a finales de este mes, cuando el Banco Central de Honduras haga público la revisión del Programa Monetario 2020-2021. Y en menos de 24 horas, 3 mujeres fueron asesinadas en diferentes sectores de la capital hondureña. Lamentablemente, esos condenables sucesos ocurren en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Uno de los hechos sucedió la tarde del sábado en la colonia Primero de Diciembre, donde fue asesinada María Elena Hernández, supuestamente a manos de su expareja. Y la mañana del domingo, las autoridades policiales reportaron el hallazgo de un cuerpo sin vida de una mujer envuelto en sábanas a inmediaciones de la colonia El Carrizal. El actual presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, lanzó este domingo oficialmente su precandidatura presidencial por el movimiento Juntos Podemos dentro del Partido Nacional. El evento se realizó en el redondel de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Choluteca, Agach, en su ciudad natal, Choluteca, donde manifestó: "Vengo a comprometerme con ustedes, a verles a los ojos y a decirles que no les voy a defraudar". Y Costa Rica eleva a 9 los contagios por coronavirus y decreta alerta amarilla. El Ministerio de Salud de Costa Rica indicó este domingo que los casos confirmados por el nuevo coronavirus aumentaron a 9 personas y declaró alerta sanitaria amarilla preventiva. El ministro de Salud, Daniel Salas, y el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, afirmaron en declaraciones distribuidas a los medios de comunicación que la decisión fue tomada luego de un análisis detallado de la difusión actual del virus, donde hasta el momento hay 9 casos confirmados y 34 sospechosos. De ellos, 6 son costarricenses y 3 estadounidenses. Las autoridades explicaron que todos se encuentran aislados en casas de habitación o centros médicos y con seguimiento total por parte de las autoridades sanitarias. Y Corea del Norte lanzó hoy 3 proyectiles como parte de una nueva prueba balística, una semana después del lanzamiento de al menos 2 misiles de corto alcance, según informaron las autoridades de Seúl. El Estado Mayor Conjunto Surcoreano, citado por la agencia Yonhap, señaló que el lanzamiento fue hecho desde la ciudad oriental de Seongdo-guk y con dirección al Mar del Japón, en el Mar del Este para las 2 Coreas. El pasado 2 de marzo, el régimen Pyongyang disparó lo que se cree fueron al menos 2 misiles balísticos de corto alcance desde la cercanía de la ciudad de Gwangsan, frente al Mar de Japón. Y el Betis se impuso por 2-1 al Real Madrid y terminó así con una racha negativa de 5 jornadas sin conseguir la victoria.
Los verdiblancos se adelantaron por medio de Sidney en una incorporación del zaguero al ataque y los de Zidane igualaron en el tiempo añadido del primer acto cuando el central cometió un claro penalti que transformó Benzema. En la recta final del duelo, Telo, que había partido en el banquillo, decidió al aprovechar un mal pase del francés. De esta forma, el conjunto madrileño cede el liderato al Barcelona, que escala a lo más alto de la clasificación de la Liga y vuelve a mandar ahora con 2 puntos de renta. Esta es una nota de Ondu Diario. Hasta aquí este resumen de noticias del reportero Honduras. Muchas gracias por estar con nosotros. No se olvide de visitar el diario digital elreportero.hn. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube y active la campanita para poder seguir enviándole nuestros boletines de noticias. Hasta pronto.